estamos de nuevo aquí, Dani y yo, con la segunda parte de esta velada, y empiezan las cuatro peleas profesionales que tanto esperábamos. Esquina roja, Fahad Al-Tahiri, profesional de Qatar, peso guante. Dos victorias, dos derrotas. Calzón blanco, calzón negro y Fahad Al-Tahiri, calzón blanco dorado. La trabaja, le quiere trabajar ahí abajo. No le deja, no le suelta. Le está diciendo, tú eres para mí, no te vas de aquí. Suelta las esquinas. Qué buen golpe. Haya pinchado, le ha pegado un buen derechazo al costado. Se ha crecido, ¿no? Cómo se ha crecido Fahad. Fahad sigue trabajando el directo, el jab. Qué bien la entrada, sí.
Pirul le ha metido un buen directo. Le ha tumbado. Vamos a ver, árbitro hace la cuenta. Parece ser. Hostia. ¿Sigue el combate? Es un peleador muy duro, está haciendo la cuenta. A ver, por el 8. Está haciendo las pruebas, a ver si está bien, si puede seguir. Es que la neutral. Le manda. La soltaba hasta el bucal. Es un buen golpe, ¿eh? Sale muy duro, fajada, sale muy duro, a por él. Y hoy cubriéndose, esperando, le ha vuelto a pinchar. Bueno, ha vuelto a escupir el bucal, ha vuelto a escupir el bucal para ganar tiempo. Derechazo al costado, ¿eh? Uf. Esta es la tercera vez que toca rodilla. Parece que no sigue y se acaba la pelea del primer asalto por KO técnico. Una pelea breve. Muy breve. Pero intensa. Ha sido bastante intensa y con unos golpes que han sido muy dolorosos. No tenemos que esperar a veredicto. Ha sido un KO técnico a favor de Fahad Altahin. A ver qué dice el árbitro. Esperamos a que le quiten las protecciones para que el juez del fallo que todos sabemos ya. Bueno, ha sido una pelea corta. Ha habido algún que otro intercambio de golpes. Ha sido muy corta. Sí, demasiado corta. Yo esperaba un poquito más de batalla, más intercambio de golpes. Pero bueno, el boxeo es así. Sí, por lo que nos comentan por aquí, han sido unos golpes muy fuertes. La ha pegado demasiado fuerte, la ha trabajado al bajo. Eso la habrá quitado el aire y finalmente se ha tenido que rendir. Está... No podía más. Sí, bueno, claro, no se ha rendido. Ha dicho el árbitro hasta aquí. Lo primero, la deportividad. Y no ha podido seguir. Tengo un jugador, están quedando las protecciones. Nada. Vamos a seguir este combate. Un viaje muy largo para una pelea tan corta. El árbitro. Bueno, esperemos que la siguiente pelea profesional, que es Luis Alejandro Tejerina contra Gen Mihai, compañero de Rumanía de Ionut Bokian. Vienen tres peleadores de Rumanía del mismo equipo. Esperemos que nos dé algo más de entretenimiento. ¿Nos puedes dar más información sobre de dónde viene Fahad? Fahad, como hemos dicho antes, es un profesional de Qatar. Es un profesional qatarí con un peso welter, dos victorias, dos derrotas. Deportividad. Primero lo deportivo. Ahora en breve sale su compañero de Rumanía, Gen Mihai. Y nada, esperemos a la siguiente pelea. Vamos a ir por el segundo. Estos seis compañeros profesionales vamos a tener en esta noche aquí en el Polideportivo Principal. Y ya vamos a ir enseguida con otro de los combates, con este segundo, que
se va a enfrentar entre dos muchachos, dos hombres con gran experiencia profesional. Empezamos por la esquina roja. Damos la bienvenida a la esquina de color rojo. Nos llega un puji de una gran experiencia profesional. Nacido en la provincia de Río Negro, Argentina. Curtido en mil batallas con gran experiencia internacional. Y con una victoria en la gran mayoría de sus combates por KO, representando al Sindicato de Camioneros de Argentina. ¡Fuerte aplauso! I came directly from Manchester. I was training with Ismael Salas. He was working with Jorge Linares, but this time we came directly from Qatar. Y ahora se va directamente de Qatar, desde Doha. La última vez que peleó vino de Manchester porque su entrenador tenía el mundial en Manchester con Jorge Linares, pero ahora viene desde Qatar directamente. Y se va directamente para allí. You go back to Qatar tomorrow. Straight. Mañana. O sea que todavía hoy nos honra con su presencia, ¿no? Today you will stay with us in Spain. Honor to be with you here. Oh, muchas gracias. ¿Cómo se ha visto en este combate? How did you like yourself in this fight today? The opponent was a bit tall. I find a little bit of balance, but working with listening to the instruction of my trainers, I finally got the victory. Desde luego. Un combate con un oponente muy alto. Le ha costado encontrar la manera de entrar, pero bueno, al final, escuchando las instrucciones, ha conseguido ganar el combate. Ha entrado y ha entrado, vamos, mejor imposible, porque el otro directamente se ha retirado, ¿no? So, you win by knockout, so good win for you. Okay. Thank you, muchas gracias. O sea, que le ha dado el peso y todo perfecto, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues enhorabuena, lo primero, y oye, que podamos disfrutar de otro combate tuyo pronto. Happy to be with you again in the next fight here. I'm sure I'm more than happy to be back in Spain. Thank you, thank you very much. Muy feliz de estar en España siempre, le encanta España. Thank you very much.